Hola amigos de Tierra Gaucha, feliz de estar una vez más juntos frente a las pantallas de su televisor para disfrutar lo que nos gusta a todos nosotros como son las tradiciones y las costumbres camperas. Y un momento muy agradable a quien conduce este programa y a los que hacemos y realizamos Tierra Gaucha. La visita de un gran amigo de hace muchos años, que hemos compartido muchas vivencias juntos, y bueno, y es un honor para nosotros que nos haya venido a visitar. Hernán Rondán Grasso, cantautor, una persona ligada a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, sobre todo entregando banderas, y en este año, en este mes de mayo, como Tierra Gaucha está cumpliendo 12 años, él está cumpliendo 25 años entregando bandera en todas las escuelas de la provincia de Entre Ríos. Pero ¿quién mejor que él lo salude? Oriundo de Maciá, toda la gente de Maciá seguramente sabrá quién es Hernán. Y bueno, gracias por tu visita, Hernán, y bueno, felicitaciones y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, aprovecho a saludar a toda la gente, a todos los televidentes. Gracias por la invitación y un gusto muy grande poder estar aquí de una manera u otra llevando el mensaje, la canción, contando en estos 25 años de esto de llevar esta misión, de llevar las banderas nacionales argentinas a lomo de caballo a diferentes escuelas rurales, por supuesto, que ya a la fecha son 425 banderas. Hernán, bueno, a lo último del programa vamos a interiorizarnos bien de lo que es cómo se realizan las banderas, cómo comenzaste, por qué comenzaste, pero todo eso al final del programa, no se pierda una rica historia de Hernán en estos 25 años entregando banderas en la escuela. Pero lo que queremos saber es cómo te comenzaste en esto, en esta trayectoria. Por supuesto, venís del interior de la provincia de Entre Ríos, donde se mama y se conviven las tradiciones camperas y, bueno, sobre todo la música. Sí, al venir de Maciá, en este caso, una localidad que está en el centro de la provincia, que ahí, bien decías vos, uno va absorbiendo todas las tradiciones, las culturas. Bueno, ahí empezó todo el camino con la guitarra, primordialmente, ¿no? Después ya aquí en la ciudad, ya con un poco de lo que era vocalización, canto, de la mano de Marta Gaede y Amílcar Angelino. Y después de los 10 años de estar cantando, como solista siempre, aparece esta misión maravillosa de llevar banderas nacionales a Argentina. Entonces tratamos con amigos de hacer los viajes a caballo porque queremos tener en alto valores, ¿no? El valor al caballo, revalorizarlo al caballo como tal. Siempre remarco esto, que en la actualidad todavía se sigue viendo chicos que van a las escuelas rurales a caballo, esos famosos caballitos escueleros que le llamamos, ¿no? Después, por supuesto, con amigos, el valor de la amistad, que es primordial y fundamental en el ser humano. Las canciones, la cultura llevada también a través de la distancia y a través del caballo a los chicos, y que también participen los chicos, ¿no? Y, por supuesto, nuestro símbolo patrio, como tiene que ser, que flamenco, los colores totalmente vivos y puros, como tiene que ser en los mástiles de las escuelas. Hernán, nosotros tuvimos la suerte, la posibilidad de estar hace muchos años cuando comenzamos esta Tierra Gaucha allí por la Escuela 70, te acompañamos a caballo, escuchamos, se me hace la piel de gallina cuando recuerdo esos momentos, decía Hernán, que por el medio allí de un rancho se escuchó un zapucay y todos nosotros lo escuchamos porque justo fue un momento de silencio que íbamos a caballo por caminos rurales, y se escuchó tan lindo, pero tan bueno, y cuando llegara a la escuela, los chicos con las banderitas, victoriando la llegada, como en el momento cuando Jesús entró a Jerusalén. Entonces, para nosotros, los creyentes y lo que realmente amamos y sentimos nuestros colores patrios, que en esta semana estamos festejando el Día de la Escarapela, el himno y la fecha. Exactamente, una semana muy importante, si bien el mes de mayo es importante, junio también, pero mayo tiene esta particularidad que el 11 fue el Día de la Escarapela, el 18 el Día del Himno, perdón, el Día del Himno, el Día de la Escarapela, ahora el 18, y ahora, por supuesto, el 25, el cumpleaños de la patria. Y ojalá que con estos festejos tengamos todos teñido el corazón de celeste y blanco y que nuestras casas todas estén
embanderadas como tiene que ser y teniendo un poco más de fe, de esperanza de que esto se puede reflotar todo lo que está aconteciendo y por ahí también, por supuesto, quizás mirando los colores de nuestra bandera nacional, que alguna vez se dice por ahí que Belgrano se inspiró en los colores del manto de la Virgen de Luján, que es patrona de la Argentina, patrona de los gauchos, del camino, fueron esos los colores que lo atrajeron a Belgrano para hacer esa bandera tan venerada por mucha gente, ¿no? Hablando de bandera, como ustedes ven, la bandera entrerriana y de nuestra querida bendita país, Argentina. Vamos a seguir dialogando con Hernán, pero por supuesto, luego de que vivamos y disfrutamos lo que ustedes están esperando, lo que vivimos domingo tras domingo en un campo de jineteada, y en esta oportunidad, pidiéndole a Hernán que nos espere y que al final del programa vamos a hablar todo lo que se refiere a las banderas que él entrega en las escuelas. Por supuesto, los invitamos, junto a Hernán y junto a todos los que hacemos esta tierra gaucha, a disfrutar este festival de jineteada llevado a cabo en los pagos santafesinos de Montevera, Santa Fe, un festival que no se lo tiene que perder. Aquí se lo dejamos para todos ustedes. ¡Arrancamos! Abrimos la tranquera imaginaria, las cámaras de Tierra Gaucha ya están tomando la imagen que seguramente se va a explayar a los televidentes de poder compartir este 26 de mayo, mes de la patria, el aplauso en alto. ¡Qué lindo momento de emociones! Ya estamos predispuestos a compartir, ya estamos tirando la carreta imaginaria que ha acampado en los pagos de Montevera. Iván, Corcho, nuestro compañero Darío también, ya le estamos poniendo palabras. Muchísimas gracias, compañero, buenos días. Es hermoso en estas fechas patrias ver esta gente de a caballo, gente de trabajo que día a día presenta sus ejemplares que hoy estamos viendo, distintos pelajes y sobre todo la bandera de la provincia invencible de Santa Fe que nos apuró desde niño y la bandera de nuestra querida República Argentina que hoy todos nosotros representamos en el canto del payador y en los relatos de jineteada. Muy buenos días para todos los tropilleros que han llegado todos aquí, ¿cómo andan? Mucha juventud, lo que me alegra el corazón, hay muchos amigos, gente de trabajo, vienen los apadrinadores, maromeros. Muy buenos días, Montevera. Muy buenos días, provincia de Santa Fe. Y aquí está la gente de trabajo. Gracias, Nadal. Gracias, Jorgito Diez. Gracias, Tano. Gracias a todos. A todos los que de alguna manera tienden una mano en este festival. Gracias, Claudio. Gracias a cada uno. Nuestro agradecimiento por estar presente en este lindo festival que una vez más levantó su bandería en los pagos de Montevera. En este hermoso 26 de mayo, fechas patrias, fecha que a nosotros nos llena de emoción recordar ese 1810 allá en el legendario, donde la patria por fin se hizo Argentina, dejamos de ser españoles y hoy lo estamos celebrando con nuestra cultura, con nuestra raza, la raza criolla, mestiza, que hoy viene representada por todos ustedes. Evidencia de otros tiempos, donde el camino abre paso. Y a Tierra Gaucha, saludo, estrechándole un fuerte abrazo. Montevera, Santa Fe, se une en la inmensidad del río Salao. Testigo que llega hacia el Paraná, con la gente de a caballo, que llegó al tranco, al galope. Pienso que son los mensuales de Don Estanislao López. Ahí estamos, el canto del payador. Fuerte el aplauso, bienvenido Corcho Díaz. Está también Humberfil Concepción junto a todos nosotros, la gente de Tierra Gaucha presente como todos los años. Bienvenido Colo, a su familia es una alegría verlo acá después de algunos acontecimientos. Bien. Acá en el cielo, una vida guerrera, agua serena, agua triunfal, azul lunada, del color del cielo.
alegría del sol nacida. Nuestra enseña nacional, nuestra bandera argentina y la bandera de esta invencible provincia de Santa Fe. Con la bandera argentina, deje que piense y que cante y que ponga un consonante, verla flamear, me imagina, tanto sin otra doctrina, para las dos, pues cantaré lleno de amor y de fe con mi palabra tangible. La de la provincia invencible que se llama Santa Fe. Y la flor. Rey de Puri. Corralón El Federal, 2.500 metros cuadrados con todos los materiales que necesita para hacer su casa completa. En ladrillos, todo. Aberturas, gran variedad. El servicio más eficaz de entrega. Y una excelente atención. Corralón El Federal, pedidos 4-33-19-62. Blas Parera, 1453. Paraná Neumáticos, venta de neumáticos en Almirante Brown 1604. Alineación, balanceo, tren delantero y frenos. Paraná Neumáticos, en Almirante Brown 1604. Agua Nuestra, de bajo contenido en sodio, purificada con los más altos estándares de calidad. Avalado por las sociedades cardiológicas de Entre Ríos y Santa Fe. Agua Nuestra, cuidamos lo puro que hay en vos. Compartir hoy al lado, le pongo yo el frenesí, ya que lo hallo aquí, presente en esta reunión, es leña para un favor, piensa así este muchacho, que es leña de algún quebracho de un Ulverfil concesión. Con mi leña humedecida, más de verdad que consumo, en vez de chispa habrá humo en las sendas de elegida. Pero me encanta en la vida, compañero cordobés, por las dudas le diré, buen payador argentino, encontrar en el camino a jóvenes como usted.
Buenos días a la gente. Sabe que yo he observado, ya que hasta ahora ha llegado, queda claro y evidente. Uberfil, yo estoy presente y le pego un zapucay. Saludo yo a Uruguay, donde el canto desempeña, siendo yo solo una leña de algún pobre ñanduá. Pienso decirle, Veray, más de verbal y adelanto, en todo lugar que canto, pues siempre está mi Uruguay. Y otro recuerdo me trae, lleno de respeto y brío, a las cámaras confío. Voy a decirle de acá que vienen de Paraná, de los pagos de Entre Ríos. Bienvenido, compañero, un verso le voy dejando, porque no ya anda filmando y yo pulso mi madero. En un verso terroñero llegará pa' Paraná en rumbo de una amistad. Así yo voy a intentarlo, una alegría es encontrarlo, amigas, o colocar. Deme la mano que hay potro para arrancar, compañero. Pulsando los dos maderos, mirando de un lado para el otro. Y cuando entonces uno y otro encontramos la opinión. En cada interpretación, buscando las melodías, las que trajo Corcho Díaz con Uberfil Concesión. Y renovamos el aplauso, queridos amigos, a los bardos payadores. La alegría de reencontrarlos aquí en este escenario. Bien, comenzaremos con la categoría Clina Limpia en primer lugar, compañero. Derecha, Corchito, el pasador le confiesa. Se va. Este es Juanchi Lebrán. Se va a topar con el Yamandú, que es de la caballada de Lebrán. El hombre lo va esperando y se va. O por el camino este. Lo tengo del lado izquierdo. Ah, ya lo tenemos. A Lautaro Córdoba, que se salió. Ese caballo es de Mari, es el perezoso. Parece que no es ni un cachaciento. ¡Ay! Le pegó la vuelta, lo asomó para el cogote. Y acordaba, compañero. Claro, el negro Pacheco preparó para sacar la foto. Le puso un chivo, ahí lo empezó a cruzar. Le va buscando desengancharlo a su ropa y pescate. Se volvió a agarrar el enganche de vuelta. Y ahí tiempo. Se le colgó el Córdoba, mirando por el bien sentado en la cruz española. Es un buen momento reservado. Tiempo. Emanuel Córdoba en la esquina. Muy raro para cortoviar, pero el ahí está, ahora sí, puede venir una emoción más. Salió servido, Angelito Jure, mirá cómo lo lleva. Bienvenido a la misma, mire, toma el vuelo. Va a cortar el tiempo de la plaga. Tiempo suyo. Amarinadores. Y los floreó despacito. Sonó el manapo del compañero Darío. Atención que movió el paro número 3. Salió la careta con Ezequiel Sumofer, cruzando loca los voceros. Ahí está el aguantó, lo quería pasar. Y los apadrinadores se quedan con el Ezequiel.
medio se la dio un poquito, pero yo un verso le llevo, con la fuerza y con la audacia, se devolvió el rombo de nuevo. Y cuando no... Ahí va, no se le reventó, ahí vamos a la expectativa, pero mira contra la cabeza, buscando acá por hecho para adelante. Lástima, payador se llama Juan Pasol. Vamos contratado, nos vamos a ver, mirá, se patea la panza. Ahí está buscando el campo medio frente al escenario. Pa' que lo floree con su día, pa' que lo floree con su concesión. Y estamos, tiempo, payador. La crinera iba volando. Sapiencia del querido payador uruguayo, lo prendió Franco Quiri, la panza buscando el campo. Se entró a patear los garrones, echan el uno. Viejo, pienso que me emocioné. Sí, señor, y cómo no emocionarse. Y salió buscando la emoción. Es sangre de campeones, che. Fíjate cómo va castigando. Está bien sentado en la cruz. Y llega el tiempo de la jineteada. El Martín Ordina. El hombre este que llegaba a los pagos de San Justo. Ahí se lo tomó con unos de la caballada de Barberi. Y lo dejó el de la San Cayetano. Mirá qué recuerdo que le traje al Berfil. Y le puso un chivo, le sacaron el pocho. Lo asomó y le volvió el lomo. El desfile se fue, no lo vi. Movía más el Víctor. Yo no sé lo que pasó. Lo largaron. Guasuncho con el chavo. El chavo es el nombre del jinete. Guasuncho, el nombre reservado. Salió a buscar los hijos también. Pero él sentaba hasta el momento cuando me lo larga el hombre. Chavo, en el basulto de la celesta. Sonó el badajo inquieto, enganchó al brasilero. Salió a buscarlo, no quería pasar para adelante. Mirá, en la cruz se le quedó bueno. Que se lleve el aplauso argentino. Hablando entre mal y pronto, entre tantos criollos que tenemos, pegó la suelta. Ahí está, frente al escenario. Le buscan los proyectos, le echó para adelante. Gonzalo y el pesado, andando en forma. Muchas gracias, payador. Se va Ramiro Loca, se va la trompilla Romagnoli buscando la empalizada, buscando los corcovos. Lo echa un poco para la cruz, vuelve castigando el hombre. Gonzalo mira nota, payador. Lindo color de esa hermosa familia. Vamos, Gonzalo. Ahí se fue el casero buscando el campo. Corcovo bien medio pesado, se patea los garrones, tiene cintura, tiene garrones para hacer los Gonzalo retomar en el casero de Cesati. Es Gonzalo retomar. Y le puso un chilo y ahí salió pegando encarado. Es uno de los caballos que están pisando fuerte los ruedos y lo descargó el pisano. Esperando de patitas abiertas para salir en cualquier momento. Ahí la prendió, la soltó y la enganchó en contra el palo, che. Iba buscando, se va encontrando allá arriba. Lo descargó por el cogote. Lo sacó por adelante. El palo número 3, ahí está, salió señores buscando los uno, defendiendo el lomo, el reservado se partió el cuajo en un momento, buscó el centro del campo y ahí se quedan con el Black Caballero los señores apadrinadores. Me voy, estamos coordinando aquí frente al escenario. Me voy al palo número 1, el reventado Héctor Acosta. Mirá qué linda salida, lo lleva bien prendido. En la de Pijuero Largo, va con Celestial de la Alambrada. Le van a poner los goles. Ahora llegó el tiempo para Héctor Acosta, el reventado de Villar, el palo número 1. Héctor Acosta decía que reventado. Atención. Sonó la campana, buscó el campo, de media vuelta lo entró a trabajar, lo echa un poco para adelante, le echa cintura el hombre, le gana un poco con el cuerpo. Ultimando detalles, el capotán de campo, ahí está, cruzó el revés que se lo echó. Ahí está, mirá qué tropello, mirá, mirá qué balazo de media vuelta, mirá qué error, le echó la cintura al hombre, le echa el revés, lo viene floreando. Se llama Chelo Ortigosa, payador. Eso sí que me gustó, la forma que jineteaba. Así que Mauricio Pam. Se va la tropilla de Pedro Clín, que ayer estuvo de fiesta. Y buscó los cortumos, le hace flambear la crinera. Le echa al revés cruzado, le echa la espalda al hombre. Va bien parejo, bien sentado. Se llama Mauricio Pan en el cacique. No se me vaya a enojar. Vamos que después te digo. Salió el Franco y le puso un chilo, che. Le va haciendo cintura el hombre, va castigando el pulso. Fíjate que enganchadito que va. Claro que anduvo bien el hombre para la gente, para todos. Ahí va con la bandera de jinete. Desde Esperanza, usted lo conoce, usted lo aplaude, a usted lo lleva emociones.
Corriente te va a ayudar a eliminar al hombre. Se queda Claudio Urucci con el hombre en brazo. El sol se está nublado. Cuantito Pelela se lo suelte, se lo soltaron. Ya salió, mirá, buscando la camorra. Va pegando la vuelta, está quedando al lado del palo 2. Cuando el Claudio Urucci se viene buscando para sacarlo, Lautaro Vacino. Es cierto que anduvo bien el hombre que era humano. Vamos a ver el palo número uno para la junta con Luquita Aguirre. ¡Ay, qué salida tiene! Bueno, me lo baja el hombre, pero frente a Rihanna de Viale. Atención, que levantó el rebenque. Salió el temporal a pelear los suyos también, como en tantas veces. Y el Roberto, bueno. Me lo bajó el hombre. El cabrito ahorita rebenque. No hay donde. Salió, mira, buscando los suyos. Defiende el lobo. ¡Ay, me lo levantó! Pero levantámelo con una. Está la orden del capataz de campo. Salió el jinete, salió el caballo. Mire que caracoleado, aguantó bien en el lomo. No hace trabajar, lo echan para Cruz. ¡No! ¡Qué mal cosa! ¿Qué pasa? Muy bien, querido Gil, muchas gracias. Se va Miguel Chávez, se va la gente de San Justo. Aquí está. Se le echa la loca el paisano, aguanta bien el coco. Le echa cintura, le echa la pierna. Corco bien por derecho. Tiempo, Miguel Chávez de San Justo. ¡Que se vayan esas nubes! Adolfo Chaco cruzó el revés que lo prendió en la panza. Mire, clina entera, se abraza, che. Mire, qué linda. Ahí está Adolfo Chaco. ¡Qué potro, mi compañero! Al que Adolfo le tocó. Y pensando, compañero, que casi lo jineteó. Después te digo. Salió el Franco y le puso un chilmo, che. Le va haciendo cintura el hombre, va castigando el pulso. Fíjate que enganchadito que va. Lo asoma y le vuelve. Cuando llega el Daniel Barriga y el Bruchi, che. Es claro que anduvo bien el hombre. Tinglados Airmax, fábrica de tinglado, estructura para polleros y techos en general, de Hernán y Horacio Pop. Trabajos en cualquier punto de la provincia, presupuesto sin cargo. Consúltenos por canchas de padle con cerramiento Blindex. Teléfono 343-510-5489 y 154-465-641. Fábrica de tinglado y estructuras metálicas, Airmax, de Hernán y Horacio Pop. El Renatre informa que debido a la crisis sanitaria no se realizará atención presencial en ninguna de las sedes del registro. La atención de consultas se hará a través de las líneas telefónicas informadas en la página www.renatre.org.ar y a través de las redes sociales del registro. Renatre, somos el campo. Yerba mate aguantadora. Desde 1930, cultivada, cosechada y elaborada en origen por auténticos especialistas. Aguantadora.
yerba con una personalidad que la hace única en su tipo. Allá por Campo Andino, y un alto en el camino hace tu peregrinar, con tu estampa de hombre honesto, por Paiva, Montevera, Nelson, o al pago donde llegas, una bandera enarbolás, porque esa es tu misión. Al bohemio de mi nación, al bohemio de Santa Fe, a tu hombría van mis versos, lo acompaña este chamamé. Y entrega al intendente de Montevera, va a llegar a San Juan porque lo recibe Eduardo Aribe. El aplauso para el sanjuanino que hizo kilómetros, cruzó provincia, que llegó con sus caballos a esta provincia de Santa Fe, a este Montevera. Gracias, mil gracias, mil gracias por estar aquí, Eduardo Aribe. Juan Carlos Rodríguez se estrecha en un abrazo con el presidente comunal, y en ese abrazo late un solo corazón. Corre por sus venas, seguramente, tal vez, quizás, digo yo, algo muy importante que los une. Ahí recibe Juan Carlos Rodríguez, tropieza la costerita. El aplauso para corroborar que este momento es emocionante. Allí está como cruz y fierro. A la fiesta gaucha, ¿qué hace este viejo Manuel Barberi? Allí, en la parte norte de la ciudad de Santa Fe, donde los de sus hijos siempre están bien, también los atienden. El Walter, el Juan, el Chijí. Y ya andan los nietos también haciendo las montas, como lo vimos a Luquitas hoy. Así que el otro que recibe el presente, el querido Manuel Barberiche. Y eso es lo bueno, que la gente se la reconozca en vida. Que se la reconozca en vida y cuando están bien de salud, porque después el día de mañana decían, pucha, era bueno fulano, era bueno mengano. Mirá qué hermosa, una placa de oro le vamos a hacer. Y de Boretea, ya los pagos correntinos. Recibe Víctor Núñez el nombre del intendente Lucio Fernández. Le va a hacer llegar este presente al señor Lucio Fernández. Víctor Núñez, de esta manera, allí está recibiendo el aplauso. Corrientes tiene pase y Corrientes te va a ayudar y Corrientes llegó. Gracias por estar, gracias por llegar. Carlos Monzón es el nombre de este paisano. Así está ingresando Carlos Monzón, quien es de alguna manera el coordinador también de la fiesta que tiene anualmente en el mes de mayo, Concepción de Yaguareté Corriente, allá en el departamento Tisaigó, en la ruta 118 que va a Posada. Allí está la fiesta que el año que viene, Dios mediante, estaremos llegando para conocerla. Y ahora vemos que se le está haciendo entrega a nuestro compañero, a Nazareno Chacón, el hombre que llegara de los pagos de Córdoba y que ha llegado y se ha afincado aquí en la vecina ciudad de Esperanza. El aplauso merecido para el compañero Nazareno. Y ahora llega este que viene de los pagos de Canelones, que yo les contaba, que lo conocí cuando era más flaco, cuando tenía el pelo oscuro y los bigotes oscuros. Fíjate ahora, echa un kilo el Uberfil aquí en los pagos de Sauce Viejo, uno de los payadores con más trayectoria que tenemos en nuestro país. Tanto Uberfil como José Silvio Curbelo. Hoy creo que son, decime vos, si no son por allí los dos referentes que han quedado. Son hoy los dos puntales del canto payadoril. Fuerte el aplauso para mi compañero Uberfil Concesión. Miguelito, hace entrega para Miguel. El intendente comunal se entrega a Miguel Quintero por la coordinación, y en ese abrazo
también lo abraza a Luca Muñoz, quien está colaborando y mucho también. Gracias a Luca Muñoz, que sos parte de la historia conjuntamente con... allá está, venga Luca, venga, venga. Ahí está entonces. Ahí está, qué laderos que tiene, qué laderos que tiene uno de la izquierda o de la derecha. No los van a dejar nunca de a pie, don Luis Pallero, y usted tampoco los va a dejar de a pie, los muchachos. Usted tampoco, porque usted es el que conduce la rienda de esta carreta de las tradiciones que tiene Montevera. Gracias, gracias, mil gracias. Alejandro Barreto, asador profesional. Asado con cuero, pollos, lechones, corderos, cabritos y todo para sus fiestas. A la parrilla y a las llamas. Contrataciones al 0343-434-9711 o al 155-4425-61. Alejandro Barreto, asador profesional. Paraná Neumáticos, venta de neumáticos en Almirante Brown 1604. Alineación, balanceo, tren delantero y frenos. Paraná Neumáticos en Almirante Brown 1604. Agua Nuestra, de bajo contenido en sodio, purificada con los más altos estándares de calidad. Avalado por las sociedades cardiológicas de Entre Ríos y Santa Fe. Agua Nuestra, cuidamos lo puro que hay en vos. Juan Martín ya me está levantando la mano, me está haciendo señas que se está por ir la pulga, se está por ir la pulga con el Bauti Iriarte. Allí en el palo 1 ya está el Ulises Iriarte en el palo número 2. Ya le cruzó la manito el muchachito, che. Es el Bautista. Como aquel Juan Bautista, va a ir lento, che. Y ahí salió, mira el pesquizo, peñó la boina, pero el hombre la sigue jineteando, se desmontó. ¡Viejo! ¡Ya sale el hermoso chivo! ¡Y miralo al petizo! ¡Buscó para la orilla del alambre! ¡De una costalada! ¡El muchachito va bien sentado! ¡Cuando se queda el Daniel Bordiga! ¡Con el Ulises en brazo! ¡Tenemos ahí el Guillermo Nadal! ¡Lo tenemos ahí Guillermo Nadal! ¡Esta monta! ¡Este hombre que es también el padre apadrinador de aquí de estos pagos! Ya está el paisano, le puso un par de chivos y lo sacó firmado, che. Le prendió las patitas y le puso la escuela por la altura de las riendas, pero no quiso el petizo. Con las chuzas los encuentros. El paisano va a salir a jugarse entero, ya le abrió las patitas, ahí le corrieron al atador y salió el abuelo, y salieron los otros viejos por atrás. ¡Con un gol que iba parinando de a pie, che! ¡Venga la linda, el paisano! ¡Para que salga a jugarse! ¡Sobre el lomo del mulo, Pepo! ¡Mulo que... ¡Ay, salió, che! ¡Y ese es el arquero! ¡Míralo vos! ¡Y ya va buscando por la risa de la hambre! ¡Y el Claudio Brucci lo manoteó en el pelote, che! ¡No me aclare que oscurece! ¡Te lo digo a mi manera! ¡Difícil! Es que han visto los jurados que el tipo se la jugó. Por eso le vamos a regalar el aplauso. Que se va intencionando los aplausos a los cuatro costados de este Club San Martín de Montevera. ¿Cómo lo agrandamos? ¿Otro pibito? Decime que sí, decime que es Lucas Baté. ¡Y ahí lo largo, che! ¡Ese es el Lucas Baté! ¡Mirá! ¡Pero bueno! Y está el Gonzalo por ahí, y está el viejo Walter también, y le puso un chivo, y se viene para el lado del escenario para que lo puedan filmar, para que le saquen foto, le viene haciendo mucha con la jeta, y se llega el tiempo de la jineteada, y el Daniel Bordiga se queda con el Lucas Brasil. ¡Qué bárbaro, compañero! Ese chico estando en el lugar donde estampo, así se corren del campo a los que andan estorbando. No quiso seguir con la tradición, el corcho, che, se dedicó a los versos. Tenemos la monta en el palo número 2 y lo sacó, che. Mirá cómo se empezó a levantar el petizo, que empieza a aplaudir la gente de los cuatro costados. Cuando el Daniel Bordiga se queda con el Dieguito Lucero en brazo. Darío me va a entender. Adentro es todo vacío.
es el David Bordiga, el que llegó de Arroyo ayer, que perdió la boina, pero el tipo sigue, el tipo sigue cuando lo manotearon de los costados, ¿qué? Aunque yo sea un pichón, aquí yo lo observaba. Al mulo Pepo, mi compañero Lucas Carrizo, que llega allá. ¿Por qué lo han puesto el mulo Pepo? ¿Porque es chiquito? Desconozco la razón. Se parece a Pepo. Sí. Se parece un montón de cosas que no las puedo aclarar ahora. Se parecen un montón. ¿Vos estás hablando de...? Es un plan. Renguea. No voy a decir lo que querían que dijeran, ¿sabes? Sí, hoy hablaban de... Vos hablabas de limpieza. Llevó Pacheco un día a la radio y yo lo escuchaba vivo con un bozarrón de San Juan. Sí, uno se imaginaba un viejo grandote. Y cuando llego allá y lo vi, me empecé a reír y me dice, ¿por qué se ríe? Porque yo pensé que Pico era un hombre grandote. Pensaría sin bañarse 10 kilos. Te pasó más o menos como con Luis Lorenzo González, que uno lo escucha también. Sí, no. He pasado a Luisito también. Un mundo por delante en el arte de la pasada. Y buen guitarrista, buen músico, buen cantor. Tendría que haber un aplauso antes que montara, ¿o no? Sí, señor. Tiene que haber un aplauso grandote. Y vamos a ver. Ya lo están por largar. Y lo largaron y ahí salió Che. Y mirá la voz. ¡Pase! El Lucas Carrizo que lo manoteó por allá, Che. ¡Qué alegría del Luquita! Creo que es su sobrino. Y a la vera del camino, bien rubio la figurita. Y vuela una torcasita como pintando un color. Le dice mi pasador, siendo que de tal manera. Preciosura que quisiera verle la vuelta de honor. Lleva. Para cosechar el aplauso de toda la gente. Tiene que salir solo el aplauso, ya no tenemos que andarlo pidiendo. Tiene que brotar solo el aplauso para este muchachito. Que se vaya acostumbrando por allí a escuchar lo que es la Avenida de las Camelias para cuando por allí.
Tinglados Ermax, fábrica de tinglado, estructura para polleros y techos en general, de Hernán y Horacio Pop. Trabajos en cualquier punto de la provincia. Presupuesto sin cargo. Consúltenos por canchas de padle con cerramiento Blindex. Teléfono 343-510-5489 y 154-465-641. Fábrica de tinglado y estructuras metálicas Ermax, de Hernán y Horacio Pop. El Renatre informa que debido a la crisis sanitaria no se realizará atención presencial en ninguna de las sedes del registro. La atención de consultas se hará a través de las líneas telefónicas informadas en la página www.renatre.org.ar y a través de las redes sociales del registro. Renatre, somos el campo. Yerba mate aguantadora. Desde 1930, cultivada, cosechada y elaborada en origen por auténticos especialistas. Aguantadora, yerba con una personalidad que la hace única en su tipo. Y ya para despedirnos, bueno, seguramente ustedes están esperando esta nota, esta parte importante del programa del día de hoy, como es conocer cómo comenzó esta trayectoria de al lomo de caballo ir a repartir a las escuelas rurales banderas. Bueno, esto se gestó, por decir de alguna manera, ya por el año 93, más o menos, y de a caballo porque nosotros, digo nosotros porque hay varios de los amigos seguramente que deben estar mirando, tuvimos siempre caballo y tenemos, entonces ahí surge eso de, mediante charlas y demás, eso de llevar la bandera nacional transportada al lomo de caballo, ¿no? Reivindicando, como decía, esa noble figura del caballo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, en el año 95 fue la primera bandera que entrego fue en Durazno, departamento Tala. Después, bueno, se nos fueron. Están viendo desde allá, ¿eh? Un saludo muy grande para todos ellos. Y bueno, después se fueron, por supuesto, dando distintos lugares y hacer recorridos, como por ejemplo en el 2003 unimos la costa del Paraná con la del Uruguay, pasamos por, fuimos a San Jaime de la Frontera, llegamos a los conquistadores, pero estamos hablando cuando recién empezamos, ¿no? ¿Y cómo surge la primer bandera? Sabemos que tu mamá fue la que te ayudó, pero los retazos, la gente te colaboró, ¿se puede colaborar? Sí, el inicio fue que compraba yo los metros de tela de bandera, había encontrado cómo tenía que ser la resolución de cómo tiene que ser la bandera, entonces que tenía que ser los rayos flamíferos, rectos, y mi mamá las cosía. Y el tamaño también, por supuesto. Y después fue solidarizándose gente, instituciones, amigos, y en hace poco tiempo se juntó un grupo de docentes jubiladas y amigas, y bueno, se han dedicado a hacer banderas nacionales para que también se pueda seguir adelante con esta misión, ¿no? Yo le digo siempre las patricias porque son las que están siempre con las banderas. Después, por supuesto, ahí en Crespo, una señora amiga, Olguita Jumilla, que seguramente debe estar mirando, siempre también se ha solidarizado con banderas, ¿no?, para las instituciones. Y todo esto, por supuesto, detrás hay un esfuerzo de viajes, de amigos que acompañan. Agradecer sin duda a los medios de comunicación, en este caso también a vos, agradecerte, Colo, porque has estado y recordaste también ese viaje allá para la escuelita de tabla, y a todos los jinetes que por ahí nos han acompañado y nos acompañan, nos prestan caballo también en algunas ocasiones. Así que seguir con esta misión, sin duda, a ver si podemos llegar a las 500, ya son 425 y vamos a tratar de llegar a ese número 500. ¿Y cómo se hace? ¿Las escuelas piden, te solicitan, se comunican con vos? ¿O vos siempre tenés comunicación con la gente, amiga, que te dice, esta escuelita le está faltando una bandera o la bandera ya no da más? Y bueno, vos te movilizás y organizás la fiesta. Y es un poquito de todo. Amigos, amigos de amigos. Al ser uno, ejercer la docencia también, hay muchos contactos. Después hoy con las redes, por supuesto, se facilita mucho las conexiones, los medios de comunicación radiales. Y siempre todo suma,
Y la idea por ahí también es hacer, como te decía hoy, ese de juntarnos, de que en una escuela juntar otras escuelas, que haya una hermandad, que haya un encuentro con los chicos, la familia, los amigos, y sea una fiesta. Una fiesta celeste. Perdón, yo recuerdo cuando hicimos la escuela tabla que se realizó a la noche una peña, sí. Vinieron artistas de toda la zona, músicos, y la gente, bueno, no fue una fiesta realmente, tanto la llegada, que fue muy, se me hace la piel de gallina ver a los alumnos haciéndote el caminito y la entrada con las banderas y con los amigos que te acompañamos desde la ruta, y bueno, qué lindo momento, y qué cosa debes tener para escribir un libro. ¿Ya hay un libro? ¿Ya hay algo pensado o no? Bueno, justamente vos recién mencionabas, decías, ¿cómo hay que hacer? Bueno, yo por ahí lo que pido es una nota nada más, pidiendo una bandera de flameo. ¿Por qué? Con el sello, por supuesto, de la escuela, el directivo. Porque la idea es, cuando termine con esta misión, es hacer un libro. Detrás de la hoja esa que me dan en cada institución, yo les escribo las anécdotas, las vivencias, lo sucedido en el viaje, qué pasó en la escuela. Entonces, todas esas historias, contarlas en el libro, y al final del libro la idea es poner todas las notas con, por supuesto, los sellos, tanto correspondiente a cada escuela, con el número del directivo que estuvo. Sí, entonces, 30 años, 25, 30 años, tiene que haber muchos directivos que han pasado por ahí. Sí, sin duda que sí, y bueno, es como para que quede documentado y que quede también para cada escuela, porque quizás muchos televidentes no han vivenciado, otros sí, vos también, son emociones todas diferentes, pero todas emociones que calan muy fuerte el corazón, muy grande, calan el corazón. La verdad que me pone muy feliz que hayas venido a mi casa, es muy importante y muy importante para Tierra Gaucha tenerte presente, sobre todo contar estas cosas lindas en este mes de la patria, en esta semana patriótica. Reconocer tu trayectoria, tu esfuerzo, y contarle a la gente que cada uno desde su lugar también pone un granito de arena para que nuestras tradiciones no decaigan. Quizás nosotros tenemos la posibilidad de mostrarlo, pero él, desde llevando las banderas también, un músico que va a una escuela y bueno, y aporta un tema musical. La gente que va a colaborar, porque hemos visto muchísima gente que va a colaborar para las escuelas del interior, del campo, haciendo el choripán, la cantina, siempre en pos de sostener nuestras instituciones y también nuestra educación, que es lo más importante. Porque vos sos maestro también. Sin duda que eso se trata, sin dudas. Y déjame decir que cada uno de nosotros, de los argentinos que tenemos vida, que Dios nos puso en este mundo, es para cumplir un rol en la vida. Cada uno con su profesión, cada uno con su ocupación, pero siempre ir para adelante, y eso es hacer la patria, eso es hacer el país, es poder llevar adelante nuestro país. Y desde los músicos, desde los docentes, de lo cultural, desde la educación, es sembrar ese granito de arena, esa semillita que germine en cada uno de los chicos de nuestra patria. Entonces uno tiene un compromiso muy grande desde hace muchos años, no solamente con la bandera, sino con la cultura también, en este caso con el canto. Y desde ya les voy diciendo que si todo va bien y pasamos toda esta situación, en no muy lejanos meses la idea es hacer una gran fiesta acá cerca de Paraná, específicamente allá para el lado de Colonia Crespo, Palenque, esa zona, una fiesta todo el día en un campo ahí. Así que vamos a estar seguramente teniéndolos al tanto de lo que puede llegar a pasar. Estaremos presentes con las cámaras. Bienvenido, así sea. No me quiero despedir de este programa que ha sido muy, muy lindo y para mí muy productivo en lo cultural y sobre todo en lo sentimental, escuchando un tema musical de Hernán, porque así como él es maestro, es entrega banderas, también es músico. Y tiene muchos temas de su autoría. Y bueno, vamos a despedirnos diciéndole, invitándole a toda la gente que la semana que viene estaremos seguramente con la segunda parte de esta fiesta que vivimos allí en los Pagos Santafesinos. Y bueno, nos puede seguir por YouTube, Tierra Gaucha Paraná, acuérdese, Tierra Gaucha Paraná. Y Hernán lo puede escuchar también en vivo todos los sábados en la F en Facebook. En Facebook en vivo vamos a estar, bueno, por ahí cambiamos los horarios, el sábado 23. Estaremos a las 18 horas cerrando este ciclo, pero dando comienzo
al próximo mes de junio, todos los sábados seguramente, con de alguna manera recordar los 35 años cantando como solista en el mes de junio. Pero yo quería dejarles entonces un tema que se llama Huella Celeste y Blanca, la huella, que es un ritmo también que formó parte de nuestro país, de nuestra Entre Ríos, a lo largo de todo este, de estas provincias de nuestro país, y una huella que por supuesto menciona a lo que es nuestra bandera nacional, por ahí también a don Manuel Belgrano, que fue izada por primera vez nuestra bandera nacional en las barrancas del Paraná con aquel comerciante, con Cosme Maciel. Nos despedimos de esta tierra gaucha con un tema musical con nuestro querido amigo Hernán Rondán Grasso y los esperamos la semana que viene para vivir otro programa más de nuestra querida tierra gaucha. Color celeste cielo y blanco pureza, el sol que irradia vida en medio de la tela, fue en aquella barranca del gran Paraná, te hizo orgulloso Belgrano mi general. A la huella, unamos las manos por nuestra patria libre, de corazón acerado. A la huella, trencemos los dedos como trenzaron historias nuestros guerreros. Laira, lararara, laraira, laira, como trenzaron historias nuestros guerreros. Mi bandera nacional flamea en lo alto, como siendo custodia a nuestro país amado, con colores de la patria que anidan pechos tibios. Revivamos valores en jóvenes y niños. A la huella, unamos las manos por nuestra patria libre, de corazón acerado. A la huella, trencemos los dedos como trenzaron historias nuestros guerreros. Laira, la, lararaira, laraira, laira, como trenzaron historias nuestros guerreros.